Muchísimas gracias a nuestra seguidora Melina Wool por enviarnos el siguiente caso. En la red social de TikTok se ha hecho viral el siguiente reto, en el cual por una especie de conjuro los muñecos se levantan solos. Hay quien incluso comenta que conviven con los dueños. Aunque la gran mayoría de los videos no ha funcionado, hay algunos que efectuados por niños los hace sumamente verosímiles. Vamos a ver estos impactantes casos. Un poco de miedo. Pero vamos a intentarlo. Lo voy a poner aquí acostada en el piso. Me voy a alejar y voy a decir: Alzati periokari con mi. ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Mamá! Dicen que si pronuncias estas palabras, los muñecos se levantan a jugar contigo. Alzati periokari con mi. Alzati periokari con mi. Alzati no mames, no mames, no mames, no mames. Vamos a despertar a Calamardo. Alzati periokari con mi. Alzati periokari con mi. ¡Bravo, Calamardo! ¡Está de vuelta! Alzati periokari con mi. Alza tie pericari con mi. Alza tie pericari con mi. El siguiente caso es impresionante. En México, un joven de nombre Alberto comenta que sufrió una racha económica muy precaria por algún tiempo. Tratando de cambiar esto, se sometió a una especie de pacto oscuro que le trajo una enfermedad de la que le ha costado mucho recuperarse y también desembocó en aterradores entes que lo comenzaron a asustar en su casa. Cuenta que en más de una ocasión ha visto una silueta oscura de un hombre alto que parece observarlo en la oscuridad. Un día decidió grabar su casa y esto fue lo que registró. Y amigos, son las 3 de la mañana casi. Estaba aquí en mi casa, pues descansando. Ya saben que yo no me duermo temprano. Y se están escuchando ruidos en la cocina. Les comenté que tengo una infección en el diente, es 13 de abril. Pues estaba un poco resfriado, pero les comento que se dio ruido aquí en la cocina. No, es normal, no me espanta porque siempre se escucha esto y ahorita pues igual ahí están dormidos aquí en mi casa. Pero estaba viendo yo la televisión, pero pues ya llevo un rato. Me da miedo ir a asomarme porque no sé, no mames. Escucha bien culero. No sé si. A ver, ¿quién me asomó? Thank you.
Los eventos en su casa se hicieron cada vez más intensos, al mismo tiempo descubrió una historia de los inquilinos anteriores del lugar. En una de las habitaciones, una persona tuvo una extensa y dolorosa agonía hasta que falleció, curiosamente en el cuarto donde más eventos paranormales ocurrían. Al hacer un juego para que se manifestaran los fantasmas, lo que registra en esa habitación es simplemente aterrador. Este es el documento. Quería hacer este video para, pues, como un tipo de juego que llegué a ver y pues me interesó, ya que aquí en mi casa donde actualmente vivo se han estado escuchando unos ruidos un poco extraños. Ahorita son las 3:24 de la mañana, sábado 19 de octubre, y el tipo de juego que voy a hacer es yo ir grabando con mi celular y con otro ir tomando fotografías. Decía ahí en las instrucciones del juego que cada que quisiera tomar una fotografía dijera que si había alguien aquí se manifestara. Entonces pues les comento que aquí se han escuchado ruidos extraños y pues ahorita estoy solo y solo está mi conejito y pues no me da tanto miedo porque está él, pero pues se me hizo interesante ya que les comento otra vez que no ha habido ruidos extraños. Y contarles un poco la historia de dónde estoy viviendo ahorita. Pues si gustan, vamos a empezar. Miren, aquí está el teléfono, la hora, 3:25. Vamos a empezar por la parte de acá de este cuarto. Está cerrado. Aquí voy a empezar, ¿verdad? Aquí pueden ver que tengo el otro teléfono. Voy a preguntar si hay alguien aquí, por favor, manifiéstese. Bien, voy a tomar la fotografía. Igual si me pueden echar la mano, si se llega a ver algo por ahí o alguna cosa, pueden comentarme. No pongo mucha atención en alguno de los dos teléfonos, ya que está difícil ir grabando y tomando fotografía. Vamos a ver ahora acá, este cuarto. Como les comento, pues no hay nadie y aquí se ve bueno para tomar. Vamos a ver ahora acá, este cuarto. Como les comento, pues este cuarto. En México, un joven va a una escuela abandonada a hacer una exploración urbana. Lo que registra dentro es simplemente impresionante. Vamos a verlo. ¿Qué onda, raza? Pues aquí vengo para la escuela del Barrancón, aquí en Huelahuises. Es que vine a investigar yo solo. Y pues medianoche, vengo a ver porque vi un video donde pues cinco pelados bien peludos, sale una voz al principio del video diciendo: "Me duele mucho", pero yo no sé qué chingados le duele a un fantasma, la mera neta, yo no sé qué chingados le duele a un fantasma. Entonces pues yo vengo acá solo para enseñarles de que pues no hay nada, no hay nada, porque pues como para que estén engañando a la gente, pues como que no. Bueno, entonces le voy a poner pausa. Pues hasta que llegue entonces. Ok, pues ya llegué. Son las 12:38. Así, no. No hay nadie. Esta es la escuela que tanto les decía.
Ay, güey, escuché. Y por allá hay una novia. Pero la novia no me mete. Porque se culo. Y al chile sí tengo un poquito de miedo. Un poquito nomás. Pero es la escuela. La escuela San Benito Juárez. La 1954. Ah, hasta más. A ver, enfoca bien. Ahí está, está. Aquí hay una. Esta madre no se abre. Uy, güey. Me caí con eso. Es todo lo que. Mira nomás esta. Esta sí está abierta. Pues ya vieron, güey. Puro pinche pedo, no hay ni madres a la ver. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, no mames. No mames. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué le da tan duro? Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.